Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras. Tema economía. Y trabajo también. Vas a empezar a ver resultados de un trabajo, de algo que tú comenzaste tiempo atrás y vas a empezar a ver los resultados. Es como que has ido sembrando, sembrando y ahora llega la época de la cosecha, de recoger los resultados. Muchos estáis empezando una nueva colaboración o vais a empezar una nueva colaboración con algunas personas en un nuevo negocio, en un nuevo emprendimiento, ¿vale? Los que estáis trabajando en una empresa, en algún sitio, estáis como ya muy cansados de hacer el mismo trabajo, tenéis monotonía, tenéis aburrimiento, tenéis cansancio, necesitáis renovar, necesitáis hacer cosas nuevas, necesitáis hacer cosas diferentes. Hay una lucha interna por un puesto de trabajo. Puede que los que no tenéis trabajo estáis queriendo trabajar en algún sitio que también hay mucha gente queriendo acceder a ese puesto de trabajo. A algunos os va a tocar viajar por motivos de trabajo o iros a otro sitio fuera a trabajar. Pero no os va a faltar trabajo, no os va a faltar. No vais a estar sin trabajo. Y algunos vais a encontrar un puesto de, vais a veros en un puesto de trabajo muy importante, muy importante. Vais a tener un puesto de trabajo bastante importante y te vas a sentir súper feliz, súper orgulloso y orgullosa de haber conseguido este triunfo, porque va a ser un triunfo para ti. En el tema económico no va a haber muchos cambios, ¿eh? Siento decirlo, pero no se ven cambios en el tema económico en estos momentos, así algo inminente que sea, pues, bueno, una entrada en la economía y un cambio en la economía, no se ve nada. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Algo te ha producido un poco de desequilibrio en tu vida, algún tema, pero viene como una recuperación. Una recuperación es como que vas a empezar a hacer cosas diferentes, a hacer actividades diferentes, a ir a sitios diferentes, y te están diciendo que tengas cuidado con el dinero, que no hagas gastos innecesarios. Has tenido una decepción amorosa hace poco tiempo, poquito tiempo. Todavía está eso ahí en tu mente y en tu corazón. Vas a conocer a una persona nueva. No es nadie del pasado, es alguien nuevo. Por alguna actividad nueva que comiences, por a través de terceras personas, vas a conocer a alguien nuevo. Bueno, no solamente una persona, vas a conocer a varias personas. Se van a presentar como varias opciones. Tienes como varias opciones ahora mismo. Sí. Tienes varias opciones. Bueno, pues de ti depende un poco la decisión.
Pero tienes un conflicto interno ahora mismo. Tienes bastante conflicto. Pero se presenta comienzas una nueva relación. Comienzas una nueva relación. Con una persona más joven que tú. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental, en una pareja. Vemos primero tema economía y trabajo. Vas a estar como muy inspirado, muy inspirada. Te queda mucho, mucho por realizar, mucho por hacer, ¿eh? Mucho por hacer. Hay que poner muchas cosas en marcha, o tu actitud, o tu forma de pensar, o tu forma de actuar, pero te queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Algunos, vuestros planes os van a salir de maravilla. Sobre todo los que estáis con un negocio, con negocios. Vais a hacer unas transacciones económicas fabulosas. Impresionantes. Viene un éxito profesional y financiero y, o sea, imposible de soñar o de pensar. Pero para las personas que están con negocios, que tienen empresas o que están haciendo transacciones o hacen inversiones, compras, ventas, este tipo de cosas, son los que van a tener un éxito brutal. Pero son personas que ya están, digamos, en esa energía de movimiento, de negocios, de contacto, de hacer inversiones. No va a haber pérdidas en esas inversiones, ¿vale? Todo lo contrario, ¿vale? Otros vais a hacer un sueño realidad, un trabajo que estáis esperando o algo, se da. Es el final de una situación difícil de estar sin trabajo, ¿eh? Es el final. Es el final. Otros vais a tener un cambio de puesto. Os van a cambiar dentro de la empresa o cambian de sucursal o a otro local o a otro o a otra sede o algo, pero hay un cambio, pero para mejor, económicamente y a nivel de puesto de trabajo también un puesto de mando. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Vamos a ver tema sentimental. A ti te están diciendo que te apegues, o sea, que te liberes de apegos, que te liberes de alguna situación que no te está beneficiando, que te liberes de apegos emocionales o de apegos de algo o alguna cosa. Vienen cambios repentinos en la relación. Va a haber digamos, una comunicación muy importante. Como que la pareja, los dos vais a arrancar, vais a evolucionar, estáis en la misma onda. Tú te sientes sola o solo, tú te estás sintiendo sola o solo. Hay bastante confusión por las dos partes, ¿eh? A ver, tu pareja especial tiene algún que otro compromiso de familia. Tiene una situación por ahí de familia, de compromiso de familia que tiene que solucionar, más bien. Pero no es una persona libre, no es una persona que esté libre, es una persona con compromisos. Tiene compromisos familiares. Y tú te sientes como aislado, aislado, como que no te cuenta la verdad. Tú a veces tienes la sensación de que te oculta cosas. Hay conexión entre los dos, ¿eh? Hay mucha conexión y por parte tuya mucho amor. Pero él tiene que tomar decisiones y le va a costar tomar una decisión. O él o ella. Tu pareja tiene que tomar una decisión ya mismo.
tiene que tomar una decisión. Y puede que esté en ello porque lo sabe, que para el funcionamiento de la relación y el equilibrio tiene que tomar una decisión. La tomará, pero no es una decisión de hoy para mañana, La tomará. Muchos cambios no se ven de momento. Entraréis en equilibrio, algo nuevo va a empezar, desde luego. La relación va a cambiar bastante, pero no es algo de hoy para mañana. No es algo de hoy para mañana. Y conexión hay entre los dos y hay amor también, ¿eh? Hay amor. Vale. Vamos a quedarnos con esto para aclarar un poco. Te dicen que tú, antes de proceder, que busques información, que te informes, que averigües, que te enteres de algo, que averigües, porque hay condiciones que están ocultas. Pero esta relación, si las cosas se enderezan, para muchos, va a pasar a ser una relación de convivencia y una relación de matrimonio, Esta relación puede terminar en matrimonio cuando se venzan un poquito todos los obstáculos. Hay mucho amor, hay amor y ya está. Y eso lo puede todo. Es la energía que mueve el mundo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, que con eso me ayudas a crear contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.